Hola, buenos días, hasta noche a todos, o lo que sea por allí, como siempre, no me importa. Y bueno, aquí tenemos eh, los cambios de Catarina. Y eh, digo los cambios de Catarina como si no dijera nada, porque vais a verlo y vais a decir, vaya puta mierda, o sea, parece que no haya pasado una season. Parece un mini parche de estos que ponen, ¿no? En mitad de season, pues parece lo mismo, vaya basura de cambios. Pero bueno, hay que verlos. Entonces, 1-1-2. Uno, uno, bueno, mejor dicho, vamos a empezar con, con las cosas, porque tiene unos cuantos de estos. Catalina tiene estos ataques, ¿no? Que. que se ha gastado bastante. Vale, ahora estos ataques, como muchos de los del juego, los han corregido para que no se pueda hacer Midcrash. Importante, tanto ese como este, como tal, como cual, como. ¿Cuál más? Eh, como este. Bueno, pues eso, ahora tienen las hipos corregidas para que no puedan hacer Midcrash. Aleluya. Lo mejor que podría pasar contra este personaje, sinceramente, le puedes chequear mucho mejor con Down Forward 1. Dicho esto, pues bueno, vamos a ver los cambios o los no cambios. 1-1-2 tiene más pushback. ¿Importa algo? ¿Te importa 0? Porque es que es exactamente la misma situación. Puedes batdasear el Down Forward 4, puedes estepearlo. ¿Qué te importa? No te importa nada. Es exactamente la misma situación. ¿Dónde está aquí? Paso rápido trasero. ¿Veis? Es exactamente la misma situación. Wow, pero es que tiene menos pumpa. Es la misma mierda. Tenéis las está time: 1, 1, 2, down forward 4. La conocemos todos. Nos la han hecho mil veces. Nos hemos comido el contraje y hemos dicho: ¿Qué putos cojones? ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues hala, va a seguir pasando. Eh, forward 3, o sea, Harrier 3. Eh, ya lo he dicho, su cambio. Harrier, down forward 3. Nuevo ataque: un low que tiene una animación bastante específica y que es lento 23 fotogramas. Lo que quiere decir que es reaccionable. Lo que quiere decir que, que te vas a comer un low parry, no es launchable como el otro pero bueno eh, si te hacen low parry si sí lo es entonces me, un low que bueno de cuando en cuando puede estar bien no a esta distancia es que tiene una barbaridad de rango sumado con el harrier pues quizá de cuando en cuando le pueda sacar algo hoy casi doy veis pero de full screen a veces casi das entonces joder no es difícil de hacer pero yo me las manejo para que lo parezca entonces bien ahí está eh, down Forward 1 de menos 3 a menos 2, un buen cambio, eh, no hace gran cosa, pero es un buen cambio, ¿no? un Down Forward 1 más sólido. Eh, down Forward 2-2 y Down Forward eh, 2-4 es esta especie de mix-up entre mid-mid y mid-high, que se utiliza en el muro porque ambos dan un wall splat. Eh, ahora eh, el segundo hit es más rápido. Eh, no sé para qué es esto, yo no sé si es que antes era interrumpible, diría que no A lo mejor era interrumpible por el flash de Yoshimitsu o muy estepeable entre hits O yo que sé qué cojones, yo nunca he escuchado ningún problema con estos ataques Quizás lo hay, si lo sabéis me lo comentáis Pero fuera de eso, eh, cambio es 100% inútil eh, Down 1, cuando bloquean este ataque tiene más pushback eh, Cosa que te viene bien, porque si lo bloquean estás a menos 7 Igualmente, eh, pues eso, en verdad esto es un cambio interesante Porque es que sí que es verdad que vas a poder balancear la presión Así que bien, bueno, una cosa relevante, aleluya. Eh, da un 3-4 de menos 1, de menos 4 a menos 1 en block. Eh, buah, el cambio más importante de mi vida. He dejado a mi pareja por este cambio. Eh, una puta mierda. Eh, Esto lo agachas y punto. ¿Qué me estás contando? O sea, aunque sí está un 3-3, es que da un 3-4, ok. Pues ok, es que puedes hacer un fuzzy que te queda con los pies. Eh, de retíos, ¿qué significa esa expresión? No sé, estaba intentando decir algo y no me salía nada. Eh, ¿Qué más? Back eh, 3 más 4, tiene más tracking y el cambio de 10 a 15. Bueno, ok, vale, eh, un cambio relevante. El segundo eh, re, importa una mierda, sí, pero bueno, medio relevante. Forward, forward Forward 4 tiene un poco más de rango. Es verdad que esto, pues es tu wi principal. Es una variedad de rápido y tiene buen rango. Pues que tengan más rango, pues ole, ¿no? Ole tus cojones. Eh, bien por ti, chaval. Y por último, el pisotonago eh, pasa de ser menos 20 a menos 12 en bloque, es importante, ¿no? Porque si se levantan rápido y bloquean, pues ahora no te launchean. Y de 25 a 28. Eh, y en hit pasa a ser de menos 9 a menos 1. O sea, que bien, ¿no? En general, ¿qué ha cambiado Catalina? Nada, exactamente el mismo personaje, se juega exactamente de la misma manera. Eh, los cambios son, es que son... Hipersutiles. Es como, a ver, el Land for War 1 es mejor que sea menos tres menos 2 que menos 3. Si cambia algo, no sé, es que me parece que vas a acabar en exactamente las mismas situaciones. Así que bueno, ya está. Eh, se acabó aquí el vídeo. Eh, igual de mierda el vídeo que los cambios de Catarina, así os lo digo. Ponedme una.